Dios está dotando a la gente para que hagan cosas que nunca antes habían hecho. Y la parte real de eso es tener una iglesia que no parezca una iglesia, donde la gente no está sentada en filas escuchando constantemente. Estamos recapacitando, reciclando toda una nueva generación de creyentes. En muchas iglesias tradicionales, los cristianos asisten una vez por semana para aprender de una sola persona. No traen nada consigo. El resto del cuerpo de creyentes se vuelven inactivos. Cuando estamos con creyentes, la mayoría del tiempo lo que hacemos es conversar. Esto no tiene que ver con la autoridad que puedo ejercer cuando enseñamos. Tampoco tiene que ver con que yo te diga así es como tienes que hacerlo, sino más bien así es como yo veo las cosas. Y luego alguien más dice eso mismo es, de manera de poder llegar a un consenso. Primera de Juan dice, no necesitamos a nadie que nos enseñe, porque el Espíritu es quien nos enseñará. El Nuevo Testamento describe la iglesia como un lugar donde todos se necesitan mutuamente. Los cristianos tienen talentos en maneras diferentes y el lugar de reunión de la iglesia es donde cada miembro contribuye. Cuando nos reunimos, cada uno tiene una palabra de instrucción, una revelación, una lengua o interpretación. Todo esto debe ser hecho para el fortalecimiento de la iglesia. La gente lleva mejor el mensaje estando en una iglesia en donde todos están comprometidos. El apóstol Pablo habla acerca del sacerdocio de todos los creyentes. Hubo un tiempo donde las grandes multitudes venían y donde los grandes predicadores como Billy Graham, Rainer Bonkin estaban en la palestra. Siempre esperábamos que eso sucediera y orábamos para que ellos hicieran la obra y pensábamos que algún día ellos alcanzarían a toda la nación. Pero esto no sucedió así. Personalmente creo que habrá otro tiempo, cuando tengamos un ejército de Billy Graham, de Rainer Bonkin, y este es el tiempo por el cual estoy creyendo, el del movimiento de iglesias en los hogares. Este sentir va a desatar un gran movimiento de personas al ministerio, y cuando tengamos un ejército de personas, vamos a poder alcanzar los confines de la tierra. Es absolutamente esencial que los últimos serán los primeros, y que estos también pueden fundar iglesias. Necesitamos pastores, necesitamos personas que tengan un enfoque para poder equipar a los que nos siguen. Necesitamos de todos esos roles apostólicos, evangelistas, etc. Pero el rol en sí es de poder entrenar a la gente para que entienda cómo tiene que ser la iglesia, cómo hacer la iglesia y cómo reproducirla. Y son las personas en sí, como un cuerpo colectivo, las responsables de fundar nuevas iglesias. La iglesia es mucho más que tener simples reuniones. El trabajo del reino no es asignado a un grupo de profesionales solamente.